Obvio, obvio, obvio. La verdad que contento, primero porque se ganó, conseguimos otra vez dejar los 3 puntos en casa, darle esta alegría a la gente y después, como decís vos, por ahí pudimos haber ampliado un poco más el marcador, pero bueno, nosotros sufrimos como es Gimnasia. ¿Coincidís que ha sido uno de los partidos donde mejor han manejado la pelota y han creado más situaciones? Sí, igual el partido de Chacarita creo que también fuimos superiores, nos encontramos con ese gol en contra, pero nada, ya venimos varios partidos manejando bien la pelota, tratando de ser protagonista a la hora de manejar el partido y bueno, hoy por suerte lo pudimos coronar con el gol y dejar los 3 puntos acá. Sí, obvio, este es el camino, obviamente hay cosas para corregir, hay cosas para seguir mejorando, pero bueno, importante, cuando se gana es todo más fácil para trabajar en la semana. ¿Le pusiste el pecho a la bala? Sí, la verdad que sí. Justo vi el centro que venía muy fuerte y bueno, no lo dudé ni un segundo y me tiré de pechito para convertir. Gracias. ¿Había quedado más abajo como siquiera para poner la cabeza? No, podría haber puesto la cabeza, pero como venía muy fuerte me decidí a poner el pecho y bueno, gracias a Dios entró. Sí, la verdad que sí. Siempre trabajamos en la semana para bueno, para de local hacernos fuerte, desde el primer minuto proponer y siempre que tengamos la oportunidad de marcar, hacer los goles. Y bueno, gracias a Dios hoy pudimos lograr esa victoria que bueno, que tanto deseamos siempre de local.